Hoy vamos a realizar un perezoso. Bien, vamos a medir a nuestro perezoso. Que bueno, mide 7 centímetros. ¿Vale? Si le damos la vuelta, aquí. Vamos a utilizar hilo, en mi caso en color gris y blanco. También utilizaremos un poquito de hilo negro para hacer los ojos. Bueno, el hilo tenía este de hace un tiempo, de Katia Panamá, y es para unas agujas de 2,5 a 3, y aquí veis que es para un ganchillo de 2,5 milímetros. Bien, la de safran, ya sabéis que es para unas agujas de 3 milímetros. Y son 100% algodón. Aquí como veis, 100% algodón. Que no tiene por qué ser 100% algodón. Podéis utilizar el hilo o lana, lo que queráis, ¿vale? Voy a utilizar un ganchillo de 1,75 milímetros. Vamos a utilizar dos ojitos de seguridad de 6 milímetros. Si no tenéis, no pasa nada. Podéis utilizar dos bolitas de abalorios o simplemente un par de botoncitos en color negro. Empezamos. Bueno, vamos a empezar primero por la cara. Vamos a empezar la primera vuelta en color negro. Vamos a hacer un anillo mágico. Pasamos por nuestros dos hilos, traemos hacia adentro y aseguramos aquí con una cadena. Bien, vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, quiero decir que la cara... vamos a hacerla, tiramos, vamos a hacerla con vueltas cerradas, ¿vale? No lo vamos a trabajar como siempre en espiral, para que quede un poquito mejor que en espiral. Bien, vamos a soltar el último punto como hacemos siempre, que cambiamos de color, soltamos... y vamos a cortar el hilo negro. He dicho que solo era para los ojos, pero también es para aquí, para el principio de la cara. Enganchamos el color blanco y vamos a cerrar nuestra vuelta. Vamos a cerrarla con un punto enano. Vamos a hacer así. Bien, vamos a subir con una cadenita, ya que vamos a ir cerrando las vueltas, y vamos a poner el marcador aquí justo en esta cadenita, ¿vale? Para luego saber dónde tenemos que cerrar la vuelta. Y vamos a hacer en este mismo punto que hemos cerrado, en el mismo punto vamos a hacer dos puntos. Vamos a trabajar 6 aumentos, que ya sabéis que son dos puntos en un mismo punto. En esta ocasión, pues 6 veces. Aquí sería la primera, y la cadeneta que subimos no cuenta como punto. 2, 3, 4, 5, y aquí hacemos el de 6.
vamos a enganchar aquí donde tenemos la cadeneta. Aquí vamos a cerrar nuestra vuelta, ¿vale? Esta sería la segunda vuelta con 12 puntos. Vamos a subir con una cadeneta y volvemos a poner el marcador. Bien, en esta tercera vuelta, en el mismo punto que hemos subido la cadeneta, ahí vamos a hacer un aumento. Uno, vamos a hacer otro y en total serán tres aumentos. Vamos a seguir con tres puntos bajos, un punto en cada punto, dos y tres. Seguimos con tres aumentos, uno, dos y tres. Y terminamos con tres puntos bajos, uno, dos y tres. Bien, tenemos aquí el marcador, justo ahí cerramos nuestra vuelta con un punto en alto. Así. Bien, esta era la vuelta número 3. Debemos de tener 18 puntos. Ponemos, primero subimos con la cadeneta y ponemos el marcador. Bien, en la vuelta número 4 volvemos a pinchar en el mismo donde hemos subido la cadeneta. Siempre hay que trabajar porque no cuenta como punto. Entonces ahí hacemos nuestro primer punto bajo y vamos a hacer un punto bajo y un aumento tres veces, un punto y un aumento, una, punto, aumento, dos y punto y aumento. Vamos a seguir haciendo tres puntos bajos, un punto en cada punto y volvemos a hacer lo mismo, ahora un punto, un aumento, lo mismo que acabamos de hacer ahora. Vamos a hacerlo tres veces, punto, aumento, punto y aumento. Y terminamos haciendo nuestros tres puntos. Uno, dos y tres. Terminamos cerrando aquí donde tenemos el marcador, que es la cadenita que hemos subido. Ahí. Así lo que es el óvalo va quedando un poco mejor que en espiral, ya que en espiral quedaría como cortado. Ahí. Vamos a subir primero con la cadeneta. Y ponemos el marcador. Bien, en esta vuelta, la número 4, debemos de tener 24 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 5, en la que vamos a hacer en el mismo punto que tenemos, que hemos subido la cadeneta, ahí hacemos un puntito y vamos a hacer dos puntos y un aumento. Dos puntos, un aumento, tres veces, una, uno, dos y un aumento, uno, dos y aumento.
Margarita, mira lo que me ha hecho mi Margarita. Bueno, vamos a seguir haciendo tres puntos, uno, dos y tres, y continuamos haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora: dos puntos y un aumento tres veces, una, uno, dos y aumento, uno, dos y aumento. Terminamos haciendo nuestros tres puntos bajos, 1, 2, 3, y aquí cerramos la vuelta y terminamos la carita. Bien, he hecho esta parte primero por si utilizáis los ojos de seguridad para luego poder engancharlos, ¿vale? Vamos a dejar bastante hilo porque luego tenemos que coser a la cabeza. Y esto quedará así. Bien, para hacer la parte del ojo, como veis, yo aquí ya le he colocado el ojo de seguridad. Voy a hacerlo en color blanco porque casi no se puede apreciar en color negro, ¿vale? Pero ya sabéis que tenéis que hacerlo en color negro. Bien, vamos a tomar el hilo blanco y vamos a hacer un nudo deslizado. Vamos a hacer cuatro cadenetas, 1, 2, 3 y 4. En estas cuatro cadenetas son donde vamos a trabajar. Entonces ponemos aquí el dedito en la cuarta cadeneta y subimos. Hacemos 1 y 2. Y aquí donde tengo yo el dedo hacemos un medio punto alto. Aquí, así. Seguimos el siguiente haciendo otro medio punto alto. Y en los dos últimos hacemos dos puntos bajos. Hacemos uno y aquí hacemos otro. Vamos a hacer en este último punto dos puntitos más. En total, tres puntos bajos. Bien, giramos. Vamos a hacer aquí un punto bajo y en estos dos que nos quedan vamos a hacer un medio punto alto y aquí haremos tres medios puntos altos. Hacemos uno, dos y tres. Y aquí, en la segunda cadeneta, cerraríamos. Tiramos así y nos quedaría así. Bien, vamos a realizar cabeza y cuerpo, que son en una sola pieza, y vamos a empezar exactamente igual que hemos hecho con la cara. Pero, al ser ya el amigurumi, vamos a trabajar como siempre, en espiral. Ponemos aquí el marcador. Bien, tenemos los 6 puntos y los 6 aumentos. Ponemos el marcador. Bueno, los 6 puntos no hace falta que los cerréis con un punto enano, ya sabéis, trabajamos en espiral. Bien, en la tercera vuelta vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 3 aumentos. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Hasta la última vuelta que llegamos con la cara, que fue aquí, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4, hasta la vuelta número 5, que no os dije que debíamos de tener 30 puntos, vamos a hacer lo mismo, pero sin cerrar con puntos enanos, simplemente trabajando en espiral, ¿vale? Hago la primera vuelta y ya hacéis vosotros hasta las 5, ¿vale? Hacemos 3 puntos, 2, 3 y 3 aumentos. 1,
2 y 3. Y aquí 3 puntitos, ¿vale? Exactamente igual, pero aquí ya no cerramos con punto enano, simplemente cambiamos el marcador y seguimos haciendo un punto y un aumento 3 veces, ¿vale? Lo pondré en cámara rápida porque así veis los pasos, pero ya sabéis que es exactamente igual. Bueno, y aquí hemos llegado ya al mismo sitio donde estábamos con la cara. O sea que debemos de tener aquí 30 puntos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer una vuelta más de aumentos haciendo 3 puntos y un aumento 3 veces. 3 puntos, 1, 2, 3 y aumento, 1, 2, 3 y aumento, ¿vale? Seguimos haciendo 3 puntos, 1, 2, 3 y hacemos otra vez lo mismo, 3 puntos y un aumento 3 veces, 3, aumento, 1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3 y aumento, ¿vale? Terminamos haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y debemos de tener 36 puntos. Bien, esta era la vuelta número 6. Vamos a hacer ahora desde la 7 hasta la 14, 36 puntos. De la vuelta 7 a la 14. Un punto en cada punto. Bueno, una vez que hemos terminado aquí la vuelta número 14, vamos a hacer la vuelta número 15. Vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Vamos a hacer lo contrario que hemos estado haciendo hasta ahora. En vez de aumento, vamos a hacer disminución. 3 veces, o sea que hacemos 1, 2, 3 y disminución. La primera cadeneta del primer punto y la segunda cadeneta del segundo punto. Las exteriores. Bien, hacemos otra más, 1, 2, 3 y hacemos la disminución. Bien. Como siempre, 3 puntos, 1, 2, 3 y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho ahora. 3 puntos y una disminución 3 veces y terminamos con 3 puntos. Bien, debemos de tener 30 puntos. Esta era la vuelta número 15. En la vuelta número 16 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2, una disminución, 3 veces esta secuencia, 2 puntos y una disminución, 1, 2, disminución. Ya sabéis que todo esto, disminuciones y aumentos, los tenéis en los tutoriales.
2 puntos, disminución y hacemos 3 puntos. Bien, vamos a repetir esta secuencia. 2 puntos y una disminución 3 veces y 3 puntos. Bien, terminada esta vuelta, debemos de tener 24 puntos. Vamos a hacer una disminución más en la vuelta 17. Vamos a hacer un punto y una disminución 3 veces. Y nuestros 3 puntos, un punto en cada punto, y volveremos a repetir lo mismo que hemos hecho hasta ahora, un punto y una disminución 3 veces y 3 puntitos. Debemos de tener terminada la vuelta 17, 18 puntos. Bien, vamos a hacer ahora una vueltita de 18 puntos, haremos más, pero es simplemente para ahora colocarle la cara con los ojos de seguridad, ¿vale? Vamos a hacer una vuelta de 18 puntos. Un punto en cada punto. Bien, ahora tenemos que colocar la cara. Bien. Esta parte de aquí, quiero que comprendáis que debe de quedar así. Como veis, con forma ovalada. Muy fácil, mira, hacéis así. Y veis por donde hemos hecho los aumentos. Mirad, aquí como veis son los 6 aumentos y aquí tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y aquí empezábamos con el punto y el aumento, si veis aquí. Punto, aumento, punto, aumento, punto y aumento. Bien, pues os guiáis justo ahí a la mitad, es la forma que queda así ovalada, ¿vale? ¿Esto para qué? Para colocarle ahora la cara. Vamos a tomar la parte que hemos hecho blanca. Yo la cara la he hecho planita, quiero decir, la nariz, simplemente he hecho aquí el aro mágico con 6 puntos en color negro. Si queréis abultarla un poquito o incluso hacerla más alargada, podéis hacer aquí estos 4 aumentos, podéis hacerlos también en negro. ¿Qué queréis que quede más abultada? Pues hacéis un anillo mágico de 6 puntos y luego hacéis otra vez 6 puntos, ¿vale? Entonces os quedará un poquito más abultada la nariz, ¿vale? Yo la he hecho así, aplastadita, pero os doy opciones. Bien, colocamos, hemos puesto así de forma ovalada, ¿no? Colocamos, aquí hemos hecho la última vuelta, que hemos hecho 18 puntos, pues así, justo que se vea esa vuelta, bien ahí, podemos enganchar con un alfiler, solo una parte, que si no, no podemos colocar los ojos, ¿vale? Y vamos a colocar la parte negra con los ojitos. Podéis colocarla donde vosotros más o menos veáis. Aquí. Aquí vamos a pinchar el ojo. Mirad, que yo no sé por qué estaba pensando que había que colocar el ojito aquí en la parte más estrecha, pero no. Me he fijado
y hay que colocarlo en la parte más ancha. Así. ¿Vale? No sé por qué, yo pensaba que los ojitos los tenía por la parte más estrecha. Bueno, tan solo tenéis que, en vez de colocar aquí el ojito, colocarlo aquí. Bien, y ahora pinchamos. Pinchamos primero uno. Aquí, justo donde hemos marcado. Como veis, soy un poquito desastre. Bueno, pero siempre lo digo, ¿eh? Ponemos así. Y el otro ojito lo vamos a colocar donde tenemos el otro alfiler. Si no vais a colocarle ojos de seguridad, pues todo esto lo saltáis. Y luego al final, pues ya colocáis o coséis algunas bolitas o un par de botoncitos negros, ¿vale? Vamos a rellenar ahora, antes de seguir con vueltas de 18 puntos. ¿Vale? Bien, ya hemos rellenado. Bueno, como veis aquí he dejado todos los hilos para luego coser aquí a la cabeza, la parte blanca y los ojitos, ¿vale? Bien, pues esta última vuelta que hemos hecho de 18 puntos era la vuelta número 18. Vamos a hacer ahora. Sería desde la 18 hasta la número 26, 18 puntos. Como ya tenemos hecho la 18, empezaremos con la 19. Y haremos hasta la vuelta 26 un punto en cada punto. En la vuelta 27 vamos a hacer un punto y una disminución a lo largo de toda la vuelta. Un punto y una disminución. Bueno, vamos a cerrar ahora los 12 puntos que tenemos después de rellenar. Margarita está haciendo la prueba de seguridad. ¿Eh? ¿Ha sacado los ojos? A ver, vamos a ver si están bien colocados. ¿Ves? Ah. También, a ver, también. Ay, ay, ay. Ay, 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 que te da, que te da. Que Margarita, hay que cogerla y. Que a veces se le cruza el cablecillo. ¿Eh, Margarita? Vale, ya está, venga. Y debemos de tener 12 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. He dicho 12, ¿no? Bien, pues vamos a cerrarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cerramos. Para no pillar ahí el relleno, hacemos un nudito y perdemos. Bien, vamos a hacer ahora los brazos y las piernas.
bueno, por decir brazos y piernas, ¿no? Ya que si es un animal, pues son patitas. Bien, vamos a hacer un anillo mágico para la parte de la braza. Hacemos un anillo mágico y hacemos 6 puntos dentro del aro. Y vamos a realizar desde la vuelta 2 hasta la 11. Vamos a hacer aquí 6 puntos. 3, 4. Cerramos el aro y, como ya os estaba diciendo, vamos a hacer desde la vuelta 2 hasta la número 11, 6 puntos, un punto en cada punto. Tened cuidado cuando hagáis la primera vuelta porque ya sabéis que el tejido tiende a, como veis, a quedarse del revés. Entonces tenéis que darle la vueltecita y seguir ya. Esta es la segunda vuelta, ¿no veis? Hay que darle aquí la vueltecita al tejido y seguir tejiendo. Margarita. Bueno, aquí ya hemos hecho todas las vueltas y ahora lo que vamos a hacer es cerrar con el mismo ganchillo en recto, ¿vale? Mira, tenemos 6 puntos, ¿no? Pues hacemos así, estos dos puntos, estos dos los cerraremos juntos, aquí este con este y este con este, ¿vale? Hacemos así, enganchamos aquí y aquí en el primero y hacemos un punto enano para cerrarlo. Estamos así. Ahora en el siguiente así. Aquí todos los hilitos y el último. Vamos a tomar los dos puntos y volvemos a cerrar con un punto enano, ¿vale? Y esto quedará así para colocarlo aquí, ¿vale? Vamos a hacer ahora la parte de abajo, la pierna. Bien, para las piernas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos, ya lo tenemos aquí, y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto y un aumento en estos 6 puntos. Punto y aumento. Punto y aumento. Bien, vamos a hacer ahora, bueno, debemos de tener 9 puntos en esta segunda vuelta. Vamos a hacer desde la vuelta 3 hasta la 11, 9 puntos, un punto en cada punto. Bien, en la vuelta número 12 vamos a hacer un punto y una disminución en los 9 puntos que tenemos, punto, disminución, punto y disminución. Así volvemos a tener aquí 6 puntos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el brazo y vamos a cerrar en recto con puntos enanos. Como veis, yo no relleno los brazos.
Si queréis rellenar un poquito, pues como queráis, ¿vale? Hacemos lo mismo que antes y vamos cerrando aquí punto a punto. Los 6 puntitos. Bien, la colita tan solo he hecho 6 puntos y otros 6 puntos, ¿vale? Son la primera vuelta 6, la segunda también. Este hilo que os ha quedado aquí, yo uno lo voy a perder y el otro lo voy a traer hasta aquí para luego coser. Y este puedo, con este puedo coser los dos bracitos. Y este pues simplemente lo perdéis, ¿vale? Vamos, esto podéis hacer de dos maneras. Primero coséis los brazos y luego hacéis aquí las garras que tiene. O bien hacemos ahora la garra, que yo creo que va a ser más cómodo. Bien, vamos a hacerle las garras. Yo las voy a hacer tan solo con puntos de cadeneta, ¿vale? Porque si los hiciera con puntos enanos quedan quizás demasiado gruesos para el tamaño que vamos a realizar. A no ser que toméis un hilo un poquito más fino, entonces sí se podrían hacer con puntos enanos. Vamos a pasar por un ladito. Bien, tanto los brazos como las piernas vamos a hacerlos igual, ¿vale? Y bueno, las cadenetas podéis hacer todas las que queráis, según como queráis de largas las garras, que ya sabéis que son bastante largas. Pero bueno, yo voy a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pasamos por un puntito que veamos por aquí. Vamos a hacer 3 garras. Tenemos aquí la primera y yo las voy a enganchar unas con otras. Pasamos al siguiente punto con un punto enano, ¿vale? Y volvemos a hacer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos aquí donde hemos empezado aquí. Pues en el siguiente hacemos también un punto enano. Tenemos la segunda garra y hacemos la tercera pasando con otro punto enano y nos vamos al otro lado con 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí terminamos. Tenéis que asegurar bien este de aquí. Hacéis un nudito. Bien, vamos a empezar a coser. Vamos a coser primero lo blanco. Y yo, como está pillado, pues vamos solo a ir. Solo tenéis que ir por aquí dentro. Vamos cosiendo. Si no tenéis puesto ojos de seguridad, entonces lo que tenéis que hacer es pillar con unos alfileres para guiaros y así que os salga la carita lo más centrada posible. Bueno, yo voy sacando por un punto, así es más cómodo, y siempre volvéis por este punto, por el punto que salgáis, por ahí volvéis a pasar. Bien, los ojos los cosemos igual, ¿vale? Colocáis así donde queráis que llegue aquí el ojo. Y luego mirad que el otro más o menos coincida.
y hacéis lo mismo, coséis igual por dentro de aquí la última cadenetas. Y bien, como el color negro no se aprecia mucho, pues solo tenéis que coser, como os he dicho, ¿vale? Por dentro. Vamos a coser ahora los brazos. Hacéis así y así. Más o menos que queden aquí parejos. Vamos a... Tenéis que dejar aquí espacio para luego colocar aquí la parte de abajo. Bien, vamos a coser. Yo, no, os acordáis que dejé por aquí un hilo, lo traje desde aquí por dentro. Tomáis aquí un puntito. Y aquí otro. Y con este mismo hilo pasamos a través y nos vamos a este otro lado. Bien, y por último cosemos aquí detrás la colita, que ya sabéis que es simplemente un aro, un anillo mágico de 6 puntos y en la segunda vuelta 6 puntitos, ¿vale? Entonces es simplemente ir cosiendo punto a punto. Bueno, vamos a ir así. Bueno, pues así nos ha quedado. Espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo tutorial. Acordaros que el patrón lo vais a encontrar escrito en el blog y el enlace está debajo de este vídeo. Os invito a que os suscribáis si no estáis suscritos y que le deis a la campanita para que os lleguen los proyectos que hagamos nuevos.